Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos una vez más a este espacio que Nordata ha creado para ustedes. Hoy es un jueves de webinar y el día de hoy traemos una solución muy especial para ustedes, que es Nordata Cloud. Vamos a poder platicar de ella. Antes de eso, déjenme compartirles un poquito acerca de lo que hacemos en Nordata. En Nordata somos un socio de negocio de ustedes. Tenemos las tecnologías y las soluciones de primer nivel para apoyarlos ustedes a desarrollar sus proyectos, ¿sí? Para complementar aquellas soluciones que ustedes ya tienen y ponemos a su disposición nuestros más de 15 años de experiencia en el mercado de las soluciones de comunicaciones unificadas, ¿sí? Como parte de nuestros servicios, tenemos la asesoría para sus proyectos. Tenemos todo el departamento de preventa a su disposición para ayudarlos a desarrollar sus proyectos. Puede ser desde la prospección, todo el diseño del proyecto, todo el esquema comercial, ¿sí? Y también tenemos el soporte postventa, ¿sí? Instalación, soporte postventa, que también está a disposición de ustedes. Así que si ustedes tienen algún proyecto en el cual necesitan de nuestro apoyo, por favor, no duden en contactarnos, que con mucho gusto vamos a estar ahí para ustedes. Y bien, si ustedes no tienen un ejecutivo Nordata, ¿sí? Si nos están viendo por primera vez, tal vez, mándenos un correo, ventas@nordata.com, que con mucho gusto los vamos a contactar y vamos a poner a un ejecutivo a su disposición. Y bueno, vamos a hablar de la solución del día de hoy, que es Nordata Cloud. Y bueno, para poder platicar de esa solución, nos acompaña también mi compañero, el ingeniero Jair Vázquez. ¿Qué tal, Jair? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Ander? Buen día a todos los que nos ven. Estoy muy contento de traer una solución que estoy seguro les va a gustar. Así es, Jair. Sin duda, parte de las necesidades actuales de voz de los clientes, pues pueden ser muy complejas, ¿no? Por ahí hay varios retos que tenemos que sortear para poder ofrecer una solución de mejor nivel. Cuéntame, en tu experiencia, en contacto que has tenido con los clientes, ¿cuáles son algunas de las necesidades que los clientes tienen actualmente? Bien, pues yo creo que la mayoría busca una solución que pueda ser muy fácil de utilizar, que no te lleve complicaciones. También la parte de tener una solución de comunicaciones flexible con los usuarios, que pueden interactuar, poder hacer esas modificaciones entre usuarios. Y muy importante en la situación en la que nos encontramos, nos hemos topado con la movilidad, la necesidad de tener en nuestros servicios o sistemas de comunicación la movilidad. Y un dato que yo creo que todos vamos a estar muy de acuerdo es el hecho de estar seguros en lo que vamos a invertir, hacer una inversión que sabemos nos va a respaldar por muchos años, que no al pasar 2 o 3 años tenemos que renovar ese servicio, sino que tener una seguridad de inversión. Y muy importante también contar con un servicio de renta. Muchos no nos queremos arriesgar a adquirir un servicio de compra total. Y dices, bueno, vamos a probar, es un servicio de renta y lo voy a utilizar el tiempo que yo lo necesite o lo quiera, ¿no? Sí, muy bien. Son unas necesidades bastante importantes. Por ahí, el tema de no tener tal vez el recurso para invertir para un sistema complejo de PBX o tal vez el no querer arriesgarse. Sabemos que en el tiempo en el que vivimos es muy variable. Ahorita estamos bien, mañana no lo sabemos. Siempre tenemos que buscar estas opciones, ¿no? Y sin duda, actualmente el esquema en renta es una de las necesidades que los clientes tienen. Bien, ahora como estamos hablando acerca de sistemas de comunicación, Amner, yo te tengo una pregunta. Físicamente, ¿qué es lo que necesitas tener en tu empresa para instalar un PBX físico? Ok, vamos, es una pregunta un poquito que abarca varios factores, pero en el caso de cuando yo contrato un PBX físico, pues uno de los factores es el espacio físico tal cual donde lo voy a colocar, ¿no? Yo necesito tener un espacio especial, puede ser en el site, un espacio en el rack para poder instalarlo. Como todos sabemos, necesitamos que ese espacio sea seguro, que no cualquiera pueda entrar. Necesitamos por ahí algún tipo de control de acceso. También necesitamos que
estos servidores estén en un ambiente óptimo, ¿sí? Tal vez la temperatura del clima que sea la adecuada, que esté bien aterrizado para la cuestión de energía eléctrica, para que no haya por ahí algún tipo de descargas, estar preparados en caso de que se me vaya la luz con alguna batería de respaldo, algún enlace internet en caso de que se me vaya para poder utilizarlo. Eso por mencionar algo, ¿no? Sin duda también que la red a la cual yo esté conectado esté bien preparada para poder dar este tipo de comunicación de voz. Y bueno, eso para el espacio físico. Previamente, todo el proceso de compra, los costos de envío, los tiempos de envío, el poder agendar con un ingeniero que venga e instale el equipo en mi oficina, pues bueno, son parte de los factores que hay que tener en cuenta, que pues se necesita una muy buena planeación para poder llevar todo en tiempo y forma. Bueno, si los enlistas, son varios puntos que debes de tomar en cuenta al momento de adquirir una solución física. Ahora, las ventajas de contar con una tecnología en la nube, elimina prácticamente todos esos aspectos que tú mencionaste. No necesitamos espacios físicos, nos evitamos del rack, de la energía eléctrica, del aire acondicionado, de la implementación del cableado para la red, te evitan los costos de envío, la parte de un ingeniero en sitio, toda la parte de implementación. Incluso si es una solución, estamos hablando de una solución en la nube, si llegas a perder la parte de la energía eléctrica de un corte o llegas a perder el internet, con el simple hecho de utilizar tus datos, vas a poder seguir teniendo el servicio. Entonces, es un contraste muy marcado el hecho de tener una solución física a una solución en la nube. Te evitas todos esos aspectos. Correcto. Y sin duda, estos aspectos al final es tiempo que nos estamos ahorrando. Todos sabemos, el tiempo involucra directamente con el dinero, ¿sí? Entonces, si yo necesito implementar una solución rápida, oye, ¿sabes qué? Necesito para el lunes tener mi sistema de PBX para mis 20 extensiones, por decir algo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, correr todo el proceso de compra de un PBX físico, pero si lo tenemos en la nube, pues esos tiempos los podemos hacer mucho más cortos, ¿sí? El tema de la disponibilidad, como bien dices, aunque yo pierda mi enlace de internet principal, yo puedo estar desde cualquier parte del mundo con un enlace de internet, desde mi casa, desde en la calle con mis datos móviles, yo voy a poder tener acceso a este sistema de voz si está basado en la nube. También una de las características principales es el tema de la escalabilidad, ¿sí? Si yo tengo actualmente 20 extensiones y en siguiente mes yo necesito tener 30 extensiones, pues bueno, yo no necesito cambiar de hardware o ver si el que tengo tiene las capacidades. Simplemente solicito que quiero 10 extensiones más y entonces yo tengo un sistema ya escalado. Si al siguiente mes necesito reducir, pues se puede ajustar a la medida de lo que yo necesito, ¿no? Entonces, esa es una de las características de los sistemas de PBX en la nube que tenemos, ¿no? Ahora, hablando de una solución en la nube, platícame un poco más acerca de qué es NorData Cloud, por favor. Correcto. NorData Cloud, nosotros lo podemos definir como un servicio administrado de telefonía en la nube en un esquema de renta mensual con soporte ilimitado 5x8. Y aquí vamos a desglosarlo un poquito, ¿sí? Empezamos por un servicio administrado. Lo que significa es que ustedes como clientes, ustedes como integradores, no necesitan hacer ningún tipo de configuración. ¿Por qué? Porque en NorData lo vamos a hacer por ustedes, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de configuración que necesiten, incluso ya cuando esté implementado algún cambio que necesiten, lo vamos a poder hacer nosotros como NorData. Ustedes no necesitan tener el conocimiento técnico o el tiempo para hacerlo. Simplemente nos los dejan saber y nosotros lo podemos hacer, ¿no? Otro de los factores que tenemos aquí es un sistema de telefonía basado en la nube, con lo cual tenemos acceso a todas las ventajas que platicamos hace un momento. Nos evitamos los espacios físicos, nos evitamos las visitas a sitio para instalar el PBX, los tiempos de implementación o si fuera un tiempo de prueba, ¿sí? Necesito probar la solución para ver que sea lo que yo necesito, se adecua a mis necesidades. Lo podemos hacer de una manera mucho más rápida, ¿sí? Que si fuera un sistema de PBX tradicional. Y también importante, es un esquema en renta
mensual. No tenemos contratos a plazos fijos, ¿sí? Eso aquí en NorData no existe para el sistema de NorData Cloud. Simplemente el mes que lo vas a utilizar, lo pagas, vas a pagar las extensiones que lo necesitas y, bueno, el soporte ilimitado 5x8. ¿Qué incluye el soporte 5x8, Jair? Bueno, aquí estamos hablando de cómo funciona, ¿verdad? Cómo funciona NorData Cloud. Entonces, el soporte 5x8 que nosotros ofrecemos con las extensiones de NorData Cloud prácticamente va a ser que al momento que tú tengas el servicio ya funcionando, si quieres hacer algún cambio, alguna modificación en la extensión, alguna modificación en tus troncales, nosotros te vamos a apoyar. Tienes el servicio de NorData, el soporte, para poder hacer esos cambios, esas modificaciones en tus extensiones, ¿no? En todo momento. Correcto. Y bueno, ¿cómo funciona en realidad todo esto de NorData Cloud? Aquí lo podemos dividir en ciertas partes, ¿no? Primero es un costo mínimo mensual por extensión. Repetimos, si tú necesitas solamente 7 extensiones, vas a pagar solamente 7 extensiones. No necesitas estar ligado a un PBX de mayor capacidad de tus necesidades. Si tú necesitas crecer, puedes crecer sin ningún problema y vas a pagar únicamente esas extensiones que necesitas. Y ese es un tema muy importante que lo mencionaste. Existen casos en los que los clientes compran un PBX limitado a 20 extensiones y gracias al éxito que tiene su empresa, tienen un crecimiento, no sé, de 25 a 30 extensiones. ¿Qué pasa ahí? Tienen que invertir en otro PBX y dejar ese que ya tienen, ¿no? Entonces, es una inversión doble. La parte que mencionas del costo mínimo mensual por extensión te permite, puede agrandar tu contrato dependiendo al tamaño de tu empresa en cualquier momento. Correcto. Y también tenemos la opción para las troncales SIP. Y aquí tenemos dos opciones. Número uno, si ustedes tienen ya un contrato con algún carrier, ¿sí? ¿Sabes qué? Yo tengo un contrato con X carrier. Yo tengo mis troncales SIP. El servicio que me dan es bueno. Yo quiero quedarme con ese carrier. No hay ningún problema. Simplemente nos comparten la información de sus troncales para que nosotros las configuremos, ¿sí? Y podamos dar el servicio completo también con las troncales de ustedes, ¿sí? Ahora, si dicen, ¿sabes qué? Yo no tengo actualmente un proveedor de troncales SIP. ¿Qué opciones tenemos aquí en NorData, Jair? Bueno, lo que podemos hacer es poder hacer la asociación con nuestros carriers, nuestros partners para la parte de NorData Cloud. Tenemos a dos carriers como socios en esta solución, que es Voz Telecom y Net2Phone, que nos ayudan con las troncales SIP. Existe la posibilidad de que si ustedes quieren, como lo mencionaba Amnes, si ustedes ya tienen troncales, pues se pueden quedar con ellas y nosotros las configuramos. Pero si ustedes quieren migrarlas con alguna de sus carriers, se puede hacer o contratar troncales nuevas con nuestros carriers en todo momento. Correcto. Y bueno, aquí también podemos revisar que hay algunos modelos de teléfonos, sí, que tenemos la opción de tenerlos en renta, sí. Para este esquema de renta de teléfonos es necesario revisar puntualmente con su ejecutivo de cuenta de NorData para ver cuáles son los modelos y cuál es el esquema que podemos trabajar con ustedes en base a la cantidad de teléfonos que necesitan, ¿sí? Entonces, también es una de las opciones que tenemos. Y bien, también como lo mencionabas, la parte del soporte para troncales que pueden ser tanto digitales o análogas. Podemos ligar las extensiones de NorData Cloud a las troncales digitales análogas que tú ya tengas actualmente el contrato, ¿no? Y un sistema administrado con soporte. Soporte ilimitado 8x5, que este sistema administrado, como lo mencionaba, funciona para la parte de cambios o configuraciones en tus extensiones con el soporte de NorData. NorData, nuestros ingenieros, lo van a hacer, van a hacer todos esos cambios o configuraciones que tú desees hacer en tus extensiones. Correcto. Y bueno, aquí quiero hacer una pausa en la parte de soporte para troncales digitales o análogas. Sí, si ustedes dicen, yo quiero mantener el E1 que tengo actualmente en sitio, por diferentes razones podrían ser, por el contrato que sigue vigente, porque no quiero perder este tipo de servicio que tengo. Tenemos varias opciones para ofrecer a ustedes a través de Gateways para poder mantener este tipo de troncales. ¿Qué Gateways les recomendamos nosotros? Nosotros recomendamos los Gateways Becom, que tienen una función muy importante, que es la de sobrevivencia. ¿Qué quiere decir? El gateway, vamos a suponer que es un E1,
lo tenemos registrado a nuestro sistema de telefonía en la nube, como Rata Cloud, y mis extensiones, si están en el lugar donde está la empresa, pues bueno, van a poder salir las llamadas por ese gateway. ¿Qué pasa si por alguna razón yo pierdo comunicación con la nube? Se me fue mi enlace de internet, solo tengo mi red local para funcionar. Bueno, ese gateway de comp tiene la capacidad de poder tomar funciones básicas de PBX, ¿sí? Llamadas de entrada, llamadas de salida, llamadas entre extensiones, transferencias, para poder utilizar el enlace local que tienen de uno para que esas extensiones sigan teniendo servicio. Entonces, es un esquema de redundancia en el caso de que pierdan la conexión con internet con Norrata Cloud. Entonces, es una muy buena opción para ustedes tener a través de estos gateways. Tenemos otro tipo de gateways, ¿sí? Por ejemplo, para enlaces celulares. Si ¿Sí sabes qué? Yo tengo un contrato ya con X carrier de telefonía celular. Quiero utilizar los SIMs para sacar y recibir las llamadas. Sin problema, podemos colocar un gateway de telefonía celular para poder tener ya mis llamadas de entrada y llamadas de salida. Entonces, tenemos diferentes opciones. También hay algunos entornos, por ejemplo, que dicen, todavía tengo un sistema de PBX análogo, ¿sí? Quiero migrar hacia la nube porque los servicios o las funciones que me dan me convienen, pero no tengo para invertir en una red IP completamente. También tenemos gateways para telefonía análoga, con lo cual ustedes pueden mantener la infraestructura análoga actual, sus teléfonos análogos, los conectamos a un gateway y a través de este gateway van a poder tener acceso al servicio en Norrata Cloud y tener todas estas funciones de un PBX IP. Entonces, tenemos diferentes opciones para diferentes escenarios que ustedes tengan, ¿sí? Prácticamente vas migrando poco a poco, no necesitas hacer el cambio drástico, ¿no? Entonces, puedes empezar con las extensiones, después puedes empezar con la parte de las troncales y puedes seguir utilizando tu telefonía análoga, como lo mencionaste, y después migrar a telefonía IP. Así es. Entonces, cualquier escenario que ustedes tengan, pueden contactarnos. Podemos hacer un diseño de su solución para poder tener la mejor opción para ustedes. Ahora, Jair, cuéntame, ¿cómo es el proceso de contratación de Norrata Cloud? Bien, lo que necesitas hacer como primer paso es solamente enviarle un correo a tu ejecutivo de Nordata. Si no tienes un ejecutivo asignado, envía un correo a ventas@nordata.com para solicitar el servicio. Una vez que ya hemos dimensionado la solución que tú necesitas acorde a tu empresa, lo único que tienes que hacer es llenar un formato checklist que nosotros te vamos a hacer llegar. Este formato es muy sencillo. Prácticamente en este formato vas a describir la numeración de tus extensiones, los nombres de los usuarios de esas extensiones y los correos que van a estar asignados a esas extensiones. Prácticamente son detalles de cómo van a estar configuradas sus extensiones. Lo llenas, nos lo regresas y nosotros empezamos con la implementación. Prácticamente ese es el proceso. Nosotros ya te vamos a entregar el servicio funcionando para que tú lo puedas utilizar sin ningún problema. Correcto, es un proceso bastante sencillo. Realmente no nos lleva mucho tiempo el poder hacer eso, ¿sí? Cuando tú lo solicitas con el ejecutivo Norrata, simplemente mándale una orden de compra por cierta cantidad de extensiones y llenando el checklist, nosotros nos encargamos de todo lo demás para que lo puedan tener en funcionamiento. Ahora, aquí tengo una sorpresa para ustedes. Vamos a empezar con las sorpresas del día de hoy. Las primeras 5 empresas en mandar un correo con su información, nombre de la empresa, ¿sí? Un nombre de contacto, obviamente, se les va a activar 15 días gratis de Norrata Cloud. El correo es ventas@nordata.com. Entonces, ¿qué tienen que dejar? ¿Nombre de empresa? Nombre de la empresa, un nombre de contacto y mandar el correo a ventas@nordata.cloud y van a ser 15 días gratis de Norrata Cloud para que ustedes puedan utilizar este servicio. Repito, a los primeros 5 correos que nosotros recibamos con esta información, vamos a activarles esta función de Norrata Cloud. Así que, por favor, déjame enviar un correo de una vez. Necesito probar esas soluciones. Tú no participas, Jair. Solamente a nuestros integradores o nuestros clientes finales que nos acompañan el día de hoy, para ellos es esta solución. Bueno, aprovecho. Repito,
5 empresas con esta información. Norrata Cloud gratis por 15 días. Las primeras cinco empresas. Muy bien, qué sorpresa, no me sabía ese dato, pero qué bueno. Bien, ya hablamos acerca del proceso de contratación. Ahora, ¿qué incluye este servicio? Estamos hablando de extensiones con Norrata Cloud, pero ¿qué me incluye? ¿Qué voy a tener con este servicio? Correcto. Podríamos decir que todas las funciones básicas de telefonía que ustedes conocen de un sistema PBX IP, las tenemos incluidas. Por mencionar alguno, aparte de sus extensiones, pues contamos con IBRs, podríamos decir que son ilimitados. Y aquí quiero hacer una pausa también. Normalmente para los IBRs, pues a veces no tenemos el recurso para poder grabar el audio que queremos en nuestra empresa. Aquí en Nordata podemos dar ese servicio para ustedes también. Si ustedes contratan Nordata Cloud con la cantidad de extensiones que sea y requieren que grabemos el IBR que ustedes necesitan, simplemente en el checklist nos mandan el speech del IBR, ¿sí? Nos escriben qué es lo que necesitan con las opciones y aquí nos encargamos de poner el audio en una muy buena calidad para que ustedes puedan tener esos servicios de IBRs ilimitados, ¿sí? Y sobre todo porque es un formato en específico. Entonces, creo que ustedes se pueden ahorrar esa parte de estar haciendo las grabaciones, convertirlas al formato que necesita. Entonces, así como dices, nada más nos mandan el speech. ¿Cómo quieres que sea la grabación de tu empresa? Y nosotros nos encargamos de grabarlo. ¿Qué más tenemos? Tenemos todo lo que tiene que ver con grupos de timbrados, clases de servicios para tener en nuestros permisos segmentados qué extensiones pueden sacar llamadas hacia qué números, ¿sí? Podemos hacerlo también. Transferencias, conferencias, grupos de captura, marcaciones rápidas, mis buzones de voz, enrutamiento de llamadas en base a condiciones de tiempo, si es horario de oficina que vaya a las extensiones, si es de noche tal vez que se vaya un mensaje predefinido. Todo eso también lo tenemos incluidos. El CDR para poder tener un reporte de cuántas llamadas hizo determinada extensión o qué números son los que marcaron, también viene incluido dentro del servicio de Nordata Cloud. Y ahora, cada extensión tiene la posibilidad de tener acceso a un portal web para administrar su extensión, administrar sus buzones de voz, administrar sus desvíos de llamada. Todo lo van a poder hacer también a través de un portal web que también se les va a habilitar al momento de contratar sus extensiones. Entonces, el hecho de que estemos hablando un servicio que vas a contratar por extensión no quiere decir que vas a tener limitaciones en las funciones del PBX, sino que cada extensión que tú contrates va a contar con todas estas funciones que acabas de mencionar. Entonces, son las funciones más esenciales y básicas que incluye un PBX, las vas a tener dentro de tus extensiones. Correcto. Tenemos todas estas funciones. Bueno, estas que ven en pantallas y la verdad es que hay muchas más a las cuales ustedes van a tener acceso. Entonces, tenemos, Jair, aquí vamos a mencionar, tenemos dos versiones de Nordata Cloud. ¿Sí? ¿Cuáles son ellas? Explícame un poquito. Existe la versión Nordata Cloud y la versión Nordata Cloud Plus. Prácticamente en la siguiente sección les vamos a platicar cuáles son las diferencias entre estas dos versiones de Nordata Cloud y Nordata Cloud Plus. La primera, háblanos acerca de Nordata Cloud, por favor, Abner. Claro que sí. Bueno, Nordata Cloud es un servicio en la nube, ¿sí? Administrado por Nordata y está basado sobre la plataforma de Sorcom. Ustedes ya saben, tenemos muchos años de experiencia en Sorcom. Es una plataforma bastante robusta, bastante confiable para los sistemas de PBX. Y, pues, bueno, Nordata Cloud está basada sobre la plataforma de Sorcom. Y aquí quiero hacer una pequeña prueba. Vamos a registrar un par de extensiones, Jair, para que vean lo sencillo y lo rápido que podemos implementar un sistema de PBX. ¿Sí? Déjenme, voy a compartir mi pantalla rápidamente para enviarte la información. Perfecto, ya vimos un poco de la teoría de qué es Nordata Cloud. Ahora vamos a ver la práctica. ¿Cómo es que tenemos la parte de la interfaz de las extensiones, crear y también me parece que vamos a registrar la parte de CloudFone, ¿verdad? Sí, correcto. Esto es muy importante. ¿Qué incluye el Nordata Cloud? Te incluye tus extensiones, la posibilidad de registrarlo hasta en 3 dispositivos diferentes. Sí, que pueden ser un teléfono de escritorio. Tal vez alguno de ustedes ya tiene un softphone, ¿sí? Un softphone basado en ZIP. Podríamos registrar también estas extensiones
al softphone que ustedes tengan, ¿sí? Y tenemos aquí la opción dentro de Norrata Cloud, la opción de poder tener un CloudPhone de Sorcom. Este CloudPhone no viene incluido de un inicio, es un pequeño fee que se añade y yo decido si quiero el CloudPhone para escritorio o si quiero el CloudPhone para dispositivos móviles. Entonces, tengo la opción también de no utilizar teléfonos y usarlo a través de CloudPhone. Bueno, ¿sí? ¿Qué te parece si me lo envías para registrarlo en mi celular, por favor? Mi CloudPhone. Ok. Vamos a enviártelo. Es CloudPhone para dispositivos móviles. Vamos a ponerle aquí nada más una descripción. Que es Jair Móvil. Y vamos a guardar aquí esta extensión que hemos creado. Vamos a aplicar. Y vamos a enviártelo rápidamente hacia tu correo electrónico. ¿Sí? Vamos a venir aquí a CloudPhone. Vamos a enviarte. Aquí tenemos tuyo. Vamos a enviarte. Bueno, en lo que te llega, déjenme platicarles. Tenemos opciones para complementar las soluciones de Norrata Cloud. ¿Sí? Ya sabemos que es el servicio administrado de telefonía en la nube. Sin embargo, muchas veces seguimos haciendo uso de los teléfonos IP. En este caso, en Norrata tienen a su disposición toda la gama de teléfonos IP de Yelin, desde teléfonos básicos como los T30, T31, y podemos empezar a subir en la gama T33. Actualmente yo tengo aquí con nosotros un T46U y en algún momento pues tenemos también los teléfonos de gama alta, toda la serie T5, para poder complementar la solución en Norrata Cloud. Entonces, para ustedes, integradores, si están interesados en distribuir esta solución para sus clientes, van a poder complementar con teléfonos. También contamos con switches. Actualmente aquí tenemos en la mesa un switch básico de BDCom. Es un switch PoE, 24 puertos, velocidad gigabit. Este no es administrable, sin embargo, tenemos switches que son administrables y que también vamos a poder colocar como un complemento de las soluciones de Norrata Cloud. ¿Sí? Además de lo que ya mencionamos de los gateways. ¿Cómo vas, Jair? ¿Listo? Excelente. ¿Nos puedes mostrar qué es lo que te llegó, por favor? ¿Qué es lo que te llegó para que todas las personas vean qué es el, cuál es el proceso en caso de que ellos tengan un CloudPhone? ¿Cuál es el proceso que ellos tendrían que seguir? Claro. Permíteme, déjame, te presento pantalla. Bien, yo recibí este correo. Ok, ya lo estamos viendo. Yo recibí este correo donde voy a tener el código QR. Voy a tener también la invitación, un pequeño mensaje en donde dice que mi CloudPhone está listo para activar. Y prácticamente este es el QR que yo voy a escanear desde mi aplicación. Entonces, es tan fácil. Yo voy a abrir la aplicación de mi celular, escaneo este código QR y voy a poder tener mi extensión activada. La aplicación se llama CloudPhone de Sorcom, literal así, CloudPhone de Sorcom, la podemos descargar en dispositivos para iOS o para Android también. Entonces, es un proceso bastante sencillo. Al momento de nosotros dar de alta sus extensiones, podemos enviarla directamente a los usuarios. Los usuarios simplemente abren su aplicación, escanean su código QR y ya van a tener su extensión disponible. Entonces, ya lo tienes registrado, Jair, mándame una llamada, por favor, nada más para validar, yo tengo la extensión 1004 en el teléfono. ¿Sí? Claro, permíteme un momento. Ok. Antes de la llamada, yo quiero mencionarles también algo que va a complementar mucho nuestras soluciones. ¿Sí? Tenemos a nuestra disposición también, aquí las tengo conmigo, por ejemplo, diademas. ¿Sí? Sabemos que para el entorno en el que estamos, si estamos en un esquema de movilidad, pues las diademas van a ser muy útiles para nosotros, ¿sí? Si estamos en casa, si estamos en la calle, tenemos diferentes tipos de diademas. En este caso, aquí tengo una diadema de EPOS de la serie ADAPT. Esta es la más pequeña, que tiene conexión por USB, ¿sí? Tiene conexión por USB, tiene los controles incorporados, ¿sí? Entonces, es una diadema muy práctica, ¿sí? Yo la tengo aquí con el micrófono también, lo puedo esconder.
Este es uno de los modelos que son alámbricos. Sin embargo, tenemos otros modelos también que son inalámbricos. En este caso, Jair de este lado tiene una diadema. ¿Qué modelo es, Jair? Esta es la DAP MB660. Es una diadema inalámbrica, como lo mencionas. Te incluye un dongle USB para que puedas conectarla en tu PC sin necesidad de hacer la configuración de Payme. O también la puedes configurar en tus dispositivos móviles. Lo interesante, y mencionárselos, es mi diadema favorita. Es una diadema que tiene los controles con sensibilidad al tacto. Entonces tú puedes cambiar, si estás escuchando música, cambiar la música siguiente o atrás solamente con deslizar tu dedo, subir el volumen, bajar, contestar una llamada y reproducir siguiente. También reproducir siguiente canción o contestar o colgar una llamada. Y muy importante, es una diadema que es certificada para Microsoft Teams. Entonces, esta es una de las diademas inalámbricas de la marca EPOS que podemos utilizar con nuestro software. Muy bien. Entonces, tenemos más opciones para complementar las soluciones de Nordata Cloud, ¿sí? Mencionarles que tenemos una variedad bastante amplia. Por favor, pónganse en contacto con su ejecutivo Nordata para poder hacerles llegar también estos modelos. También, si ustedes van teniendo dudas o preguntas, seguramente es así, vayan colocándolos, por favor, en el chat de las preguntas para poderlas contestar un poquito más adelante, ¿sale? Bien, estoy realizando la llamada en este momento desde mi clothphone. Ok, aquí vamos a contestar. Perdón, Jair, colgué tu llamada. Vamos a marcar, por favor. Estoy utilizando el clothphone a través de la invitación que me envió Abner por el correo y estoy marcando en este momento. ¿Te está sonando? Muy bien, entonces aquí ya podemos contestar la llamada. Es un proceso realmente sencillo y pues podemos interactuar entre diferentes dispositivos. Sí. Yo aquí tengo, voy a mutear para que no vaya a entrar en algún ruido extraño, pero ¿qué voy a poder hacer desde mi clothphone de mobile? Lo que puedo hacer es poner incluso el teclado. Si tengo el acceso a un IBR, voy a poder acceder a través de cualquier extensión. Voy a tener también la parte de espera por colocar la llamada en espera. Si tengo la opción de grabación de la llamada, la puedo hacer. Activar la parte de grabar la llamada, hacer una transferencia para enviársela a alguna extensión. Puedo agregar incluso a usuarios a extensiones para que podamos tener una conferencia. Y bueno, también puedo pues mutear la llamada y colgarla, ¿no? Entonces, ponerla en altavoz también. Es una de las funciones más básicas y sencillas que tenemos para que puedan interactuar sin ningún problema en las extensiones. Voy a colgar la llamada. Ok. Y muy importante mencionar, ahora que estamos en esquema de trabajo en casa, al ser una extensión del PBX, nosotros podemos administrarla para que a partir de cierto horario las llamadas ya no entren. Yo voy a poder usar mi móvil como si fuera el móvil personal, si fuera el caso. Sí, pero las llamadas yo las puedo enrutar hacia otro tipo de anuncio, otro tipo de destino. Sí, prácticamente resumo, Nordata Cloud me incluye las extensiones. Tengo opción de tener mis softwares para dispositivos de escritorio, para dispositivos móviles. Y también tengo la opción de tener otras funciones que son propias de Sorcom. Por ejemplo, tengo la opción de colocar extensiones para hotelería a través de Complete Concierge. Tengo la opción de colocar aplicaciones para call center, ¿sí? Tal vez un reporteo específico a través de Stat Explorer. Tengo la opción de poder tener una aplicación para monitorear mis extensiones a través de Supervision, ¿sí? Entonces, son diferentes funciones. Muchos de ustedes ya conocen Sorcom, saben cuáles son las capacidades que tienen. Estas aplicaciones, a través de un fee adicional, las podemos integrar a su esquema de Nordata Cloud. Pero ahora, Jair, cuéntame de qué se trata Nordata Cloud Plus. Bien, tú ya nos mostraste cómo hacer la configuración y prácticamente de extensiones y de CloudFund. Ahora yo le voy a mostrar cómo hacerlo desde Nordata Cloud Plus. Les voy a presentar mi pantalla. Ok, vamos a ver. Y prácticamente aquí lo que tenemos es el menú principal de nuestras extensiones. Y lo único que tenemos que hacer es ir a Settings. Vamos a entrar a la parte de extensiones y le vamos a dar a agregar.
por default nos da un número ya predefinido. Nosotros podemos cambiar este número, ponerlo, no sé, tal vez 2000. Pero en este caso lo voy a dejar así. Vamos a agregarla. Lo único que tengo que hacer aquí es agregar tu correo. Te lo voy a enviar a ti así como lo hiciste conmigo. Ok, que en este caso puede ser el correo del cliente final para que la información vaya directamente hasta él. Y si te das cuenta, solamente agregué un correo al que va a ser asignado esa extensión y le doy guardar. Estos cambios se deben aplicar también. Voy a agregar una extensión para que yo la pueda tener en mi CloudFund y podamos hacer la prueba de las llamadas en este momento. Voy a poner mi correo. Y si se dan cuenta, es muy, muy sencillo esta parte. Bien, ya están. Ya se crearon las extensiones. Ahora, ¿cómo voy a enviar la invitación para tu CloudFund? Lo único que tengo que ir es a esta parte de Welcome Email. Y selecciono las extensiones a las que yo deseo enviar las invitaciones para que se puedan registrar en el CloudFund. Le damos a enviar y en cuanto se haya enviado este correo, nos va a aparecer un mensaje en la pantalla que el correo fue enviado de manera exitosa. Binander, ¿puedes revisar, por favor, si te llegó la invitación, por favor? Claro que sí. Déjenme les comparto también para que vean cuál es la experiencia del usuario al momento de utilizar NorData Cloud Plus. Sí, les voy a compartir mi pantalla. Ok, aquí tenemos el correo que me llegó hace unos momentos, ¿sí? ¿Qué tiene información este correo? Me viene mi número de extensión, o puede ser un nombre en determinado caso para personalizarlo. Me viene mis datos de acceso para mi portal web. Ese portal web donde yo voy a poder administrar mis desvíos de llamadas, mis buzones de voz, etcétera, lo voy a poder tener desde aquí también. Y me manda diferentes instrucciones. Si yo quiero utilizar Linkus en mis dispositivos móviles, me manda el código QR para escanearlo, ¿sí? En este caso, vamos a utilizar el Linkus de escritorio. ¿Qué prácticamente qué es? Es un link con el registro. Lo vamos a copiar y vamos a abrir nuestra aplicación de Linkus para escritorio. Le voy a poner iniciar sesión a través del link. Pego el link. Inicio sesión. Me dice que confirme mis datos. Son los que había puesto. Y esperamos un momento para que se pueda registrar, ¿sí? En este momento, aquí yo veo que ya tengo mi extensión registrada. Yo en este momento lo estoy haciendo, el registro desde mi aplicación móvil también, con Linkus. Y bueno, cabe mencionar que en estas soluciones también de G-Star, perdón, de NorData Cloud Plus, que está basado en G-Star en la serie S, tenemos la opción de configurar las troncales de las cuales ya platicamos, ¿no? Voz Telecom, Netophone o en el caso de que ustedes tengan una, también lo vamos a poder configurar y tener acceso a todas estas funciones. Diferencia clave en el sistema de NorData Cloud Plus, ya incluye los softphones de Linkus, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Tu extensión ya te da el permiso de poder utilizar Linkus en tu dispositivo móvil, Linkus en tu laptop. Y también, si así lo deseas, puedes tener Linkus en tu teléfono de escritorio. Entonces, esa es la principal diferencia. NorData Cloud tiene la opción de agregar el softphone. NorData Cloud Plus ya te agrega los softphones, ¿sí? Es esa pequeña diferencia, ¿no? En donde en la versión de NorData Cloud tú vas a poder decidir si, bueno, deseas agregarlo para el móvil, para la computadora. Y NorData Cloud Plus ya te incluye los tres dispositivos en una sola extensión. Bien, ya tengo configurada mi extensión en el celular. Tú ya la tienes configurada en tu computadora. Así ¿Qué es. Te parece si hacemos una llamada de prueba? Ok. ¿Cuál es tu extensión? Mi extensión, aquí tengo los datos, es la extensión 1000 y este es el correo al cual respondo, ¿no? Bien, en este momento estoy timbrando. Aquí me llegó la llamada, nada más que déjenme lo paso para aquí. La notificación, contesto la llamada, voy a ponerme en mute. Y ya tengo yo aquí la interfaz de usuario de Linkus para escritorio, que me da las funciones, por ejemplo, poner en espera. ¿Sí? Si necesito ingresar algún código de TMF, lo voy a poder ingresar desde aquí. Si yo necesito hacer una conferencia, lo puedo añadir al participante desde aquí. Una transferencia, lo puedo hacer. ¿Sí?
Entonces, aquí yo puedo ver todas estas funciones de mi llamada y también puedo ver el estatus de las otras extensiones. En este caso, yo tengo, bueno, nosotros estamos utilizando estas dos extensiones. Estamos en llamada, yo lo veo en rojo de que estos usuarios están en ocupado. Ahora, ¿qué pasaría si me marcan y por alguna razón no puedo contestar o Jair no puede contestar? Simplemente yo tengo la opción de tener el chat. Sí, vamos a ver. Jair, mándanos por favor un mensajito para ver cómo nos llega un mensaje del chat en el caso de que lo necesitemos. Esta función del chat ya viene incluida en sus diferentes sistemas de Linkus, que puede ser Linkus para móvil y Linkus para escritorio. Sí, aquí tenemos, ya me llegó un mensaje. Vamos a contestarla. Bien, es muy importante esto. Es muy intuitiva la parte del chat entre extensiones. Lo que podemos hacer es enviar texto, podemos enviar emojis, podemos enviar imágenes e incluso podemos enviar documentos a través de las aplicaciones, ya sea por computadora o por celular. Entonces, podemos hacer esta interacción. En el caso de que no podamos contactar por llamada a nuestro compañero, podemos enviarle un chat, dejarle el mensaje, asegurarnos de que nos pueda contestar más tarde la llamada. Correcto. Entonces, esta es la experiencia que el usuario final va a tener, ¿sí? Va a tener al momento de contratar alguno de los servicios que tenemos con Nordata Cloud. Bien, entonces les recuerdo, con Nordata Cloud Plus vamos a tener extensiones basadas en la interfaz de Gistar. Vamos a tener por default la oportunidad de registrar nuestra extensión en tres dispositivos al mismo tiempo. Puede ser en un teléfono de escritorio, puede ser en un celular o en una computadora. También vamos a tener la parte de poder utilizar diademas. En este caso tenemos las diademas EPOS, tanto para la computadora, nuestro desktop o para nuestro celular. Y muy importante, algo que Abner mencionaba hace un momento, es que vamos a poder tener la interacción con gateways para poder administrar nuestras líneas análogas, si es que tenemos, o extensiones análogas. Y también la parte de que si tenemos algún servicio de telefonía celular, lo podemos también integrar con gateways de telefonía celular de la marca Gistar. Correcto. Ahora, Jair, una pregunta importante. ¿En cuánto tiempo podemos implementar un servicio de Nordata Cloud? Bien, fácil. Como se nos mencionaba hace rato, al momento que tú nos regreses el checklist con la información que necesitamos para registrarla, solamente te pedimos un día hábil para poder hacer el registro de las extensiones y entregarte el servicio funcionando completamente. Entonces, es un tiempo bastante corto. Simplemente confirmamos que los datos en el checklist son los correctos, las extensiones, grupos de timbrado, los IBR, las troncales. Una vez tengamos eso confirmado, en un día hábil nosotros ponemos en funcionamiento su instancia de PBX con las configuraciones que ustedes necesitan y ya van a estar listos para poder utilizar su servicio de Nordata Cloud. Es un servicio muy rápido, entonces si te das cuenta, evitas toda la parte de implementación, preparación del site físicamente, la parte de que un ingeniero vaya al sitio a configurarte. Solamente con que tú nos entregues el checklist ya lleno con la información, un día tienes el servicio funcionando completamente. Excelente, eso es una muy, muy buena noticia. Ahora, seguramente aquí nos están viendo clientes finales, tal vez nos están viendo también. Bueno, no tal vez, seguramente nos están viendo ustedes que son nuestros integradores. Si son clientes finales, ustedes pueden tener acceso a Nordata Cloud a través de nuestros integradores. Si ustedes ya conocen algún integrador nuestro, por favor, pueden contactarlos o pueden enviarnos directamente a nosotros un correo a ventas@nordata.com. Para ustedes, integradores, recordarles, todo el trato que tenemos con los clientes finales es a través de ustedes. Sí, esta es una oportunidad muy buena para ustedes, no solamente para que utilicen Nordata Cloud, sino para que ustedes puedan distribuir Nordata Cloud con sus clientes. ¿Por qué? Es un esquema de renta mensual en el cual yo hago un esfuerzo comercial único, ¿sí? Y de ahí solamente es cuestión de dar seguimiento y yo voy a tener mis rentas mensuales como tal, ¿sí? Entonces, beneficios para ustedes integradores. No necesitan ser expertos a nivel técnico en la solución, ¿sí? Porque es un servicio administrado por Nordata. Todas las cuestiones técnicas, nosotros nos encargamos de ello. Podemos o tenemos la opción de contratar a partir de 5 extensiones.
¿sí? Si ustedes tienen clientes diferentes, clientes tal vez que no tengan el recurso para comprar un PBX físico como tal, ofrezcámosle esta opción en Nordata Cloud. Y nosotros podemos ir desde 5 extensiones, 6, 7, 8, las que ustedes necesiten. ¿Cuál es la idea? Que ustedes puedan diversificar el ingreso a través de diferentes clientes. Mientras más volumen de clientes tengamos, pues las rentas que tengamos mensualmente, pues ahí van a estar cayendo. Sí, van a estar cayendo a partir de un único esfuerzo comercial y del seguimiento que se le va a dar. ¿Qué tenemos el primer mes? ¿Qué sorpresa nos tiene ese primer mes? Sí, todas las instancias que vayan a través de ustedes, integradores, estos beneficios para ustedes, el primer mes no lo van a pagar a Nordata. Sí, el primer mes es ganancia de ustedes, integradores. Repito, el primer mes es ganancia de ustedes completamente. A partir del segundo mes de uso, pagan lo correspondiente a la extensión de Nordata Cloud. Ustedes tienen su porcentaje de ganancia, ¿sí? Entonces, mes con mes, ustedes van a poder tener esa ganancia, aparte de lo que el primer mes les va a entrar íntegramente, ¿no? Entonces, si tienen dudas, por ejemplo, de cuáles son los precios, contacten con su ejecutivo Nordata. Ahí vienen los precios. Mándenos un correo, ventas@nordata.com, para ponernos en contacto y explicarles más a detalle toda la cuestión de precios que tenemos aquí en Nordata Cloud. Y punto importante, repetimos, no tenemos plazos de contratación fijos, ¿sí? Si ustedes lo van a utilizar, van a pagarlo mes con mes. En el momento que ustedes deciden ya no tener o ya no utilizar por completo, si así lo fuera, adelante, no hay ningún problema. En el momento que ustedes deseen reducir la cantidad de extensiones o aumentar la cantidad de extensiones, también son libres de poder hacerlo. Simplemente nos lo informan para nosotros habilitar. Y bueno, Yair, ya que hablábamos del hardware, es una ventaja también para nuestros canales integradores. Sí, la parte de que puedes ofrecer las extensiones de Nordata Cloud y complementarlo con una solución adicional del hardware, ¿no? Lo que mencionábamos hace rato, va a depender mucho el escenario en que tengamos, donde podemos agregar teléfonos físicos IP, la parte de switches, diademas o gateways para adquirir esas troncales. Entonces, no solamente vas a ofrecer la solución de Nordata Cloud, sino que vas a complementar y armar el proyecto con hardware, si el cliente lo necesita. Entonces, tiene esta función y esta compatibilidad con los teléfonos IP. Correcto. Y bueno, vamos llegando ya casi al final. No se me vayan, todavía tenemos otra sorpresa. Pero vamos a contestar alguna de las preguntas que vienen aquí. ¿Sí? Aquí viene la primera pregunta. ¿Nordata Cloud necesita un SBC? Es una excelente pregunta. En cuestiones de seguridad, tanto en la plataforma que está basada en SOCOM como la que está basada en G-Star, tenemos un SBC antes del sistema de PBX. Lo que quiere decir que ustedes pueden estar seguros que solamente las extensiones que se registraron con ustedes son las que van a tener acceso a su PBX. Todo el tema de seguridad, nosotros nos encargamos del PBX hacia adentro. Obviamente, pues hay que seguir las normas de seguridad básica para todo lo que tiene que ver con tecnología para poder cuidar esos accesos. Pero el SBC ya lo tenemos colocado. Ya va a ser completamente segura su conexión hacia la nube y también de sus troncales. Bien, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿funciona con mis troncales que ya tengo? Claro, como mencionabas, puedes utilizar las troncales que ya tienes actualmente, pero también tienes la opción de migrarlas con alguno de nuestros carriers. Entonces, sin problema, si tienes troncales análogas a través de nuestros gateways, lo mencionamos, gateways.com o la parte de gateway G-Star, y si ya cuentas con troncales, las puedes tener sin problema. Correcto. Otra pregunta que habían hecho, si se puede ir de una extensión en una extensión. Vamos a decir que podemos empezar desde las 5 extensiones que nosotros contratamos y podemos subir y bajar de acuerdo a lo que vayamos necesitando de una en una, ¿sí? Sin ningún problema. Bien, aquí alguien nos pregunta, ¿dónde puedo ver la lista de precios? Bien, simplemente mándanos un correo a ventas@nordata.com o un correo a tu ejecutivo de ventas de Nordata y te vamos a hacer llegar los precios. Correcto. Aquí una pregunta interesante. ¿Qué pasa cuando mi cliente está en diferentes sucursales y con diferentes IBRs? Tenemos dos opciones.
Número uno, vamos a suponer, eres una empresa, tienes 3 sucursales diferentes en diferentes partes del país. Podemos hacerlo de 2 maneras. Podemos tener un PBX único, centralizado con todas tus extensiones. Al estar en la nube, desde cualquier lugar vas a poder acceder a él. O si así lo deseas, podemos crear un PBX por cada sucursal, hacer la comunicación entre ellas para que también cada sucursal se administre de manera diferente. Entonces, tenemos esas opciones. No te vamos a cobrar a ti por la cantidad de PBX que creamos, ¿sí? Te vamos a cobrar o vas a pagar la cantidad de extensiones que uses, ¿sí? Si necesitas 20 extensiones distribuidas en 3 PBX, se puede hacer. Si necesitas 80 extensiones distribuidas en 4 PBX, lo podemos hacer. O en un único PBX, también lo podemos hacer. Entonces, por esa parte, no hay ningún problema. Tenemos otra pregunta y es muy, muy buena pregunta. Servicio de call center. Bueno, el servicio de call center lo podemos tener con la versión de Nordata Cloud. La primera que se mencionó, la que está basada sobre Sorcom, tenemos esas funciones donde podemos agregar todos esos servicios de call center que Sorcom ofrece. Correcto. Es muy importante que para estos esquemas de call center nosotros podamos hacer un análisis real de lo que necesitan. La cantidad de llamadas concurrentes, la cantidad de colas, la cantidad de agentes que vayan a tener, ¿sí? Para poder dimensionarlo de buena manera y poder darle, ahora sí que, los recursos que necesitan. Y también añadir esta parte de las aplicaciones de terceros para call center. Muy importante, solo están disponibles en la versión que está basada en Sorcom. Así que esa es la opción que tenemos para los call centers. Abner, yo, así como están preguntando, yo tengo una pregunta. ¿En dónde podemos utilizar Nordata Cloud? ¿En qué región? Actualmente está disponible para todo nuestro país de México. Sin embargo, no estamos cerrados, por ejemplo, a los integradores que están de Centroamérica. Simplemente tenemos que hacer algunas pruebas para verificar que el servicio sea estable en cuestiones de cuál es el ancho de banda que necesitamos, en cuestiones de cuál es el delay que hay entre donde va a estar el usuario final y la nube de Nordata Cloud, para poder asegurar que el servicio sea estable y sea lo que necesita. Perfecto. ¿Tienes alguna otra pregunta por ahí? Sí, mira, aquí tenemos una pregunta importante. ¿Qué se debe hacer o qué se pide para utilizar las líneas de Telmex? Además que ahí se tiene el internet. Correcto. Si ustedes tienen algún contrato con Telmex y tienen tal vez las extensiones, perdón, las líneas análogas que Telmex ofrece normalmente, podemos meterlas en un gateway para troncales análogas y de ahí sacar una troncal SIP hasta la nube. De esa manera nosotros podemos configurar para que tus llamadas entren y salgan a través de esas troncales que Telmex te ofrece de manera local. ¿Tenemos alguna otra? Ok, aquí nos hace una pregunta Marlon. ¿Qué tal, Marlon? Gusto en saludarte. Nos preguntan acerca de cuánto es el ancho de banda que necesito. Realmente va a depender del códec que vayamos a utilizar. Sí, hay códecs que tienen una mayor compresión, otras no, pero los anchos de banda son mínimos. ¿Qué es importante poder tener en cuenta? ¿Cuál es el retraso que hay, sí, entre donde está el cliente final y donde vamos a estar, donde está costeada la solución de Nordata Cloud? ¿Sí? Sí que es importante, Marlon, si quieres podemos revisarlo. Si quieres, mándanos un correo o ponte en contacto con tu ejecutivo para revisar puntualmente y poder hacer las pruebas para que puedas probar también la solución de Nordata Cloud. ¿Sale? Ahora, Yair, aquí tenemos una sorpresa más para todos los que nos acompañan el día de hoy. El día de hoy vamos a regalar una diadema UH36 de Yealink. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Marcarnos a los números que aparecen en pantalla. Bien, solamente con que nos marquen desde el interior de México al 559-000-3346. Y desde cualquier parte del mundo al 0052-559-000-3346. Prácticamente es agregar la externa. Así es. Y yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son las dos versiones que existen en Nordata Cloud?
Ya sabemos, Norrata Cloud, Norrata Cloud Plus, pero eso es lo que les voy a preguntar al teléfono para que se puedan ganar esta diadema. Repito, los números, perdón, aquí se los vuelvo a poner en pantalla. 5590003346 y aquí viene una llamada. Vamos a contestarla. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Alfredo Tirado. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Desde dónde nos llamas? De Veracruz, Veracruz. Muy bien, Alfredo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. La pregunta es sencilla. ¿Cuáles son las dos versiones de Norrata Cloud que tenemos? Bueno. ¿Sí? ¿Me escuchas, Alfredo? La pregunta es sencilla, Alfredo. Ok, va de nuevo, Alfredo. ¿Cuáles son las versiones de Norrata Cloud? Por alguna razón perdimos la conexión con Alfredo. Vamos a ver si Alfredo se está reportando tal vez aquí a través del chat. ¿Sí? Bien, vamos a ver si nos escribe. Bueno, vamos a esperar otra llamada. Mientras, vamos de nuevo, márquenos por favor 5590003346. Alfredo, si nos está escuchando, escríbenos al chat también, por favor, tu respuesta, que ese regalo es para ti también, ¿no? Vamos a esperar una llamada más. Una llamada más porque vamos a regalar una segunda diadema UH36. Así que, por favor, márquenos, por favor. Y la pregunta va a ser sencilla. La pregunta va a ser. Mientras piensas qué pregunta es, les recuerdo el número 5590003346. 5590003346. Y solamente es contestar una pregunta muy sencilla. Para los que nos ven fuera de México, 0052-5590-003346. La pregunta va a ser la misma. Las dos versiones de Norrata Cloud. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Con qué tengo el gusto? Hola, buen día. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Mi servidor, José Pedro Nieto. ¿Qué tal, José? ¿Desde dónde nos escuchas? Aquí de la Ciudad de México. Excelente, desde la Ciudad de México. Pregunta sencilla. ¿Cuáles son las dos versiones de Norrata Cloud? Pues es Norrata Cloud y Norrata Cloud Plus. Correcto, José. Muy bien. Felicidades. Te acabas de ganar esta diadema de Yelin. Por favor, déjanos tus datos en el chat para que nosotros nos pongamos en contacto contigo y puedas tener tu regalo. ¿Sale? Ay, muchas gracias. Excelente, José. Muchas gracias. Va retrasado, ¿verdad? Va retrasado porque primero está. Son unos segundos por la transmisión. Esta llamada es completamente en vivo. La transmisión va un poquito retrasada normalmente, pero déjanos tus datos y ahí te vamos a hacer llegar tu diadema. Muchas gracias, ¿eh? Muy agradecidos con todos. Que tengas una excelente tarde. Y bueno, ahí se fueron ya nuestras dos diademas. Jair, unas últimas palabras que tengas para los que nos acompañan. Bien, pues solamente esperar la respuesta, los datos de Alfredo, que se cortó la llamada por ahí. Por favor, escríbelos en el chat. Cualquier otra duda que tengan, que no tuvieron oportunidad de escribir en el chat, pueden enviarla a ventas@nordata.com y contactarse con un ejecutivo para que le podamos dar más información acerca de Norrata Cloud. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, gracias por sus dudas, por sus preguntas y por el interés que tienen. Así es, por ahí hay algunas preguntas más. Por favor, Hugo, déjame tus datos, por favor, tu correo electrónico para poder dar seguimiento puntual a tu caso. Para todos aquellos, repito, ventas@norrata.com está a su disposición y pues no nos queda más que agradecer mucho el tiempo que nos han dedicado el día de hoy. Sigan pendientes de nuestras redes sociales. En Facebook, estamos en LinkedIn, en YouTube. Esténse atentos, tenemos más eventos en puerta, tenemos más sorpresas también. Entonces, síganos, por favor, a nombre de Norrata, a nombre
de todos los que colaboramos aquí. Agradecemos el tiempo que nos han dedicado y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Que tengan todos una excelente tarde. Hasta luego.